En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que ha nacido de la Santísima Virgen María, permanezca siempre con todos ustedes. Amigos, qué alegría poder estar celebrando en este sábado la Santa Eucaristía desde la Arquidiócesis de Manizales. Estamos en la Capilla de la Curia Arzobispal, transmitiendo para todos ustedes un saludo fraterno. Como ustedes se han dado cuenta, estamos en el marco de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario. Agradecemos a todos los sacerdotes que nos han acogido y también a ustedes que han estado muy pendientes de la Eucaristía y del Santo Rosario, y así han podido conocer un poco más de los sacerdotes nuestros, de las parroquias y de los templos parroquiales y la belleza arquitectónica que tiene nuestra iglesia particular de Manizales. Tenemos varias intenciones para el día de hoy. En primer lugar, sabemos que hoy el Papa Francisco ha viajado a Asís, ya en este momento está en Asís para firmar su tercera encíclica, que es un llamado a la fraternidad universal. Todos, absolutamente todos somos hermanos. El corazón va a estar transformado cuando tú mires a los ojos a cualquier persona, sin distinción, y seas capaz de comprender que esa persona no es tu enemigo, sino que esa persona también es tu hermano. Oramos para que en esta fiesta del 4 del domingo, pero el domingo es el Día del Señor, pero coincide con la fiesta de San Francisco de Asís, pues tengamos la alegría de recibir esa nueva encíclica. Vamos a ofrecer la Eucaristía por las siguientes intenciones. Si quieres, se pueden sentar un momentico. Por el eterno descanso de Octavio Mantilla Muñoz y Vicente Durán Grimaldos, intención de la familia Durán Mantilla. Por el eterno descanso de los difuntos de la familia Bedia y Torales. Por el eterno descanso de Óscar Gallego Ramírez en su primer aniversario, intención de su familia. Por el eterno descanso de Beatriz Umaña de Mejía en sus 24 días de fallecida, intención de sus hijos, nietos y hermanos. Por el eterno descanso de Pedro Rubén Cruz Cruz, quien falleció hace 15 meses y está gozando de la paz del Señor, intención de su familia en Bogotá. Por el eterno descanso de José Gelacio Giraldo Rodríguez y Melba Duque Naranjo, intención de su familia. Acción de gracias por el cumpleaños de Jorge Bedia en Argentina. Acción de gracias por el cumpleaños de Chirlis Martínez en Barranquilla, de parte de su esposo e hijos. Por la salud de Carolina Rodríguez Valencia y Francisco Sánchez, se están recuperando del contagio de COVID, muy allegados a mi familia y a mí. Así que un saludo, Carolina, un saludo, Pacho. Oramos para que muy pronto estén totalmente recuperados y restablecidos. Un abrazo grande y fraterno. Intención de su familia.
y también por la salud de Elena Giraldo en Estados Unidos. Vamos a pedir perdón por los pecados. Señor Jesús, hemos venido en esta mañana recordando la memoria de la Santísima Virgen María y queremos delante de tu presencia arrepentirnos. Tú conoces, Señor, a veces nuestras ligerezas para criticar, para juzgar. Señor, tú conoces el corazón nuestro y nuestro corazón necesita de ti, porque a veces se llena de resentimiento, de falta de perdón, de ansiedad, de preocupación. Tú eres Dios con nosotros, tú eres el Emmanuel, tú eres el Dios que camina por nuestra vida. Así que tráenos verdadero arrepentimiento. Ven, Señor, examina nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay caminos de iniquidad, purifícalo, límpialo, sánalo, transfórmalo. Haz de nosotros personas nuevas, renueva todo lo que hay dentro de mí. Renueva mi familia, renueva mis relaciones, renueva mis apostolados. Permite que yo pueda vivir en la novedad que tú todos los días nos traes. Señor, yo no quiero ser una copia, un clon de lo preestablecido. Yo sé que tú tienes lo propio para mí. Y por eso vengo, Señor, a clamar y a reclamar esa bendición. Y por eso me humillo, arrepentido delante de tu presencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y disponemos la mente y el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo, el que te empaño tus designios con palabras sin sentido. Hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera, Azabache. No había en todo el país
mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre le repartió heredades como a sus hermanos. Después Job vivió 40 años y reconoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Palabra de Dios. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. En esta mañana de sábado, recordando a nuestra madre, la Virgen María, vamos a comenzar por el libro de Job. El libro de Job lo vimos a vuelo de pájaro. En una semana vimos los capítulos más importantes del profeta Job, perdón, del libro de Job, no profeta, del libro de Job. Recuerden ustedes que el libro de Job es un libro singular en la literatura del Antiguo Testamento. Podríamos decir que el libro de Job parte en dos la literatura del Antiguo Testamento, y no solamente la parte en dos, sino que hay un cambio en la concepción teológica de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué se los digo? Porque Job trabaja la doctrina que llamamos en la Iglesia Católica la doctrina de la retribución. Para el hombre judío, antes de Job, para el hombre del Antiguo Testamento, las cosas eran así: tú eras un buen judío, un judío cumplidor de la ley, de la Torá, tú eras un hombre responsable, religioso, piadoso, y por ende, debido a tu cumplimiento de la ley, Dios tenía el compromiso de bendecirte con prosperidad económica,
tierras, ganado, camellos, ovejas, debía darte una esposa y con esa esposa tener hijos y por lo tanto tener buena reputación. Esa era, digamos, como la relación contractual de Dios con los hombres: prosperidad, abundancia, generosidad. Y de un momento a otro no existía un hombre más justo en la tierra que Job. Y Job, en ese diálogo que vemos en el primer capítulo, hoy estamos viendo el último, Job cae en la inmunda, como dice la gente. Job es de alguna manera desprovisto de todo, lo hemos escuchado, no solamente sus tierras, no solamente su ganado, sus camellos, también su esposa, sus hijos lo abandonan y él queda enfermo de lepra. Y hemos visto todo el dolor que atraviesa Job, dolor no solamente de lo que está viviendo. Ayer y antier veíamos cómo llegaron esos tres amigos que él tenía y con esa mentalidad que tenían de la época, le empiezan a decir: tú estás sufriendo, tú estás pasando mal, eso que te está sucediendo es porque tú hiciste algo y no nos lo quieres contar. Tú le hiciste algo a Dios para que te esté pasando algo tan malo. Pero hoy vemos cómo él volvió a ser restablecido y tuvo muchas bendiciones. Pero el centro del libro de Job es que cambió toda la teología de la retribución. Aún las personas buenas pueden sufrir. Sí, mis amores. Aún las personas buenas, piadosas, cercanas a Dios, pueden pasar por la enfermedad, por el sufrimiento, por las vacas flacas. Y eso entonces te enseña a ti y a mí algo importantísimo. Y es no poner a depender nuestro amor a Dios, no poner a depender nuestra fidelidad y nuestra fe en el Señor, depende del estado de ánimo, del estado de salud o del dinero que tengan los bolsillos. Interés cuánto vales. Muchos católicos aún hacen ese tipo de contratos con Dios y Dios se resiste a ese tipo de contratación. Señor, yo rezo, yo oro, yo me manejo bien, yo le doy cositas a los pobres, yo voy a misa los domingos y por lo tanto no me puede pasar algo malo. Y si me pasa algo malo es que me están maldiciendo, es que Dios me maldijo. Es que padre, eso llega todos los días a una persona a decir: padre, pero ¿por qué me está pagando eso si yo soy una persona buena? Es que yo soy bueno. Mi amor, es que los buenos, a las personas entre comillas buenas, porque solamente bueno es Dios, a los buenos también nos pasan cosas malas. No porque Dios no nos ame, sino porque el mundo cayó. Porque en el mundo hay la realidad del pecado y esa realidad del pecado es una realidad comunitaria. Recuerde que todos somos solidarios en el pecado, porque pecó uno, Adán, todos pecaron. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a reconciliar a toda la humanidad por la sangre del Cordero, por la sangre que Él derramó. Entonces que quede muy claro, Job nos da una gran lección. Y es que en el sufrimiento, en la prueba, en el dolor, en los días difíciles, en los días sufridos, ahí también está Él acompañándonos, fortaleciéndonos, dándonos ánimo para crecer. No podemos nosotros rechazar la cruz, no podemos nosotros esquivar la cruz. Muchos se hacen personas religiosas o muchas personas adoptan la vida religiosa como para esquivar la cruz. No, mis amores. Si ustedes creen que se han hecho cristianos católicos para que no haya dificultad, para que no haya prueba, para que no haya días difíciles, estás en el lugar equivocado. Porque acá en la iglesia, pues vas a encontrar el respaldo, el consuelo, el amor del Señor, que es la bendición, que es la bendición de Dios. Señor, yo sé que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Señor, yo comprendo que tú eres el Hijo de Dios. Es que imagínese, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro gran Señor y Dios con nosotros, también tuvo que pasar por el drama de la cruz y de la pasión. Y si el mismo Hijo de Dios, si el mismo Jesús tuvo que pasar por el drama de la pasión, tú y yo, ¿cómo queremos vivir en la vida incólumes? Es decir, sin que tengamos experiencia del dolor.
Es más, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, católico, tú sabes que momentos de dolor te han servido, te han purificado. Yo no tengo el espacio y el tiempo para contarles, pero cuántas lecciones he aprendido yo en mi vida para abandonar el pecado, para dejar el pecado, para madurar como creyente y como sacerdote cuando ha venido la prueba. La prueba no la podemos rechazar. La prueba nos fortalece, nos acrisola. Uno ya sabe por dónde no se puede meter. Uno dice, yo ya viví, yo ya experimenté esto, yo por ahí no me meto porque eso me trajo unas consecuencias nefastas en mi vida. Y por eso hoy, en la lectura de hoy, Job dice, como un poco arrepentido con Dios, porque pues él habló mucho, él sabía que Dios lo iba a bendecir, tuvo paciencia, pero tuvo momentos también de, ay, este dolor que estoy pasando es insoportable. Pero él dice, reconozco, le dice al Señor, finalizando el libro, reconozco, Señor, que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Hablé de las grandezas que no entendía. Hoy el Señor nos dice, cuando estás en la prueba, cuando estás sufriendo, cuando tienes problemas con tu familia, con tus hijos, contigo mismo, uno muchas veces dice, Señor, ¿y hasta cuándo? Señor, ¿y por qué a mí? Estás hablando de grandezas que no eres capaz de comprender. Porque si estás en Dios, si estás bajo la cobertura de Dios, aún los dolores del tiempo presente no se comparan con la gloria que Dios nos tiene preparada. Para quienes amamos a Dios, todo, absolutamente todo nos sirve para el bien, aún la prueba, aún la dificultad. Eso era muy importante que les quede muy clarito. ¿Por qué te sigo, Señor? Te sigo porque te amo. Señor, que en el camino tuyo voy a encontrar momentos difíciles, sí. ¿Que va a haber pandemias? Sí. ¿Que va a haber momentos duros? Sí. Pero tú estás conmigo y tú me vas a dar la fortaleza para superarlos, tú me vas a dar la inteligencia para responder, tú me vas a dar la provisión, aún en las vacas flacas que hay en la vida de uno. Eso es lo primero. Lo segundo, muy interesante también, vámonos al Evangelio. Llegan muy contentos los apóstoles a decir, Señor, era verdad, en el nombre tuyo nosotros somos capaces de coger a esos demonios y expulsarlos. ¡Wow, Señor! Nos has dado el carisma del exorcismo. Carisma muy importante. Carisma del que podríamos hasta decir, siguiendo el texto del Evangelio, gracias, Señor, Dios del cielo, gracias, Padre, que estas cosas las has hecho entender a personas sencillas. Una persona muy racional, una persona muy inteligente, que ha estudiado mucho. ¿Demonios? ¿Qué son esas bobadas? ¿Liberación? ¿Qué son esas bobadas? ¿Exorcismo? ¿Qué son esas tonterías? Estas cositas de espiritualidad sobre exorcismos, el Señor se las revela a personas que tienen un corazón abierto. Tan bueno que hayamos celebrado, y no me estoy saliendo del tema, no me estoy saliendo del tema, que hayamos celebrado esta semana los arcángeles y que hemos celebrado el ángel de la guarda ayer. ¿Saben por qué? Porque esas realidades superan nuestra mente. No todo se explica con razones, todo no se explica con doctrina, todo no responde al método científico. Hay cosas que nos superan. Estaba hablando de cosas y de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Aquí Jesús está diciendo, Señor, las maravillas de los ángeles, de la bendición de los ángeles, de los arcángeles, de esas millares y millares de ángeles que nos acompañan, eso no se comprende con la mente, eso se comprende con el corazón, con el amor, con la fe. Pero estaban muy contentos por los exorcismos. E inmediatamente el Señor le dice, sí, eso no es lo realmente importante. Muy bueno, yo vi caer a Satanás. Es muy bueno que ustedes vean el poder de Jesús que expulsa demonios. Pero es más importante que esas personas que han sido liberadas estén escritas el nombre de ellas en el libro de la vida. Habló de salvación, habló de redención. Pilas,
Todos los días llegan a las parroquias personas: padre, que me saque este demonio; padre, que estoy endemoniado. ¿Y usted por qué está, dice que está endemoniado? No, es que estuve yendo donde un señor que trabaja con energías buenas. No, es que estuve tal cosa y me dijo que yo tenía un chucho, o que yo tenía una cosa que me la saque, o yo me siento. Y las personas van a liberaciones y lo único que a veces quieren es el espectáculo. Ellos creen que entonces uno hace una oración y carrataplan, la persona se sanó. Y las personas no quieren hacer procesos. Las personas no quieren pagar el precio que exige, ¿qué? Arrepentimiento, confesión, conversión, discipulado, hacer todo un camino espiritual para ser salvadas y para que se salven. ¿De qué le sirve a una persona ser libre de una opresión diabólica, demoníaca en este momento, si esa sanación no le va a llevar a una conversión de toda la vida, a un cambio de costumbres, a un verdadero arrepentimiento? Hoy Jesús está diciendo: de nada nos ganamos tener ministerios de liberación, de exorcismo en la iglesia, que son muy necesarios, pero si esos ministerios no llevan a las personas a transformación, a un cambio de vida. El padre Darío Betancourt, que algunos de ustedes conocen, que es un gran sacerdote, tiene por ahí, en estos días estoy viendo unos videitos de YouTube muy graciosos, él cuenta cosas, historias de la vida de él muy graciosas. Él insiste en uno de sus libros que uno no puede hacer oración de liberación por una muchacha, por un joven o por un adulto, si uno no asegura que esa persona por la cual uno está haciendo oración de liberación tiene un contexto y tiene una familia que le va a ayudar en su conversión. Le van a llegar 7 demonios peores si va a seguir en las mismas. Hoy Jesús es muy claro. Hoy Jesús es muy claro. Es decir, todo lo que hacemos en la iglesia nos tiene que llevar a pensar en el cielo, a pensar en la eternidad, a pensar en la salvación. ¿De qué me sirven a mí dones, carismas, manifestaciones carismáticas si yo no estoy pensando de que todas esas bendiciones deben arrastrar, llevar a que las personas se salven? Me puedo entonces quedar, lo voy a decir así, me puedo quedar yo simplemente en el show y la gente matada. Ustedes lo saben, si uno abre un seminario, si uno hace una oración de liberación, si hay un padre en una parroquia que tiene esos dones y hace esas oraciones, esas parroquias son llenas, llenas de personas. Y eso está muy bien, pero siempre no quedándose solamente en la liberación, sino en la salvación de mi alma, en el camino para que otros lleguen a Cristo y para que todos lleguemos al cielo. Un pequeño detalle que nos lo da este evangelio que acabamos de escuchar: mientras las jerarquías de los ángeles son 3, y cada una de estas jerarquías tiene 3, eso es de San Gregorio de Niza, por allá muy antiguo, donde habla de las 9, digamos los 9 grados y escalones de los ángeles, siendo los arcángeles y ángeles los más cercanos a nosotros. Están los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, coros, virtudes, serafines, querubines, arcángeles y ángeles, los 9 categorías. Dicen los biblistas que aquí nos presenta las 2 categorías demoníacas. Los ángeles caídos no responden a las 9 categorías que les acabo de mencionar, sino que los ángeles caídos pertenecen solamente a 2 categorías, que cuando uno está haciendo una oración de liberación, uno va a encontrar o serpientes o escorpiones, las 2 categorías demoníacas que Jesús hoy las menciona en el Evangelio de hoy. Sigamos entonces celebrando esta Eucaristía, diciéndole a la Virgen María, a Nuestra Señora del Rosario, que nos dé una verdadera conversión, que nosotros seamos personas muy silenciosas, porque muchas veces hablamos más de la cuenta y a veces, hablando más de la cuenta, blasfemamos, ofendemos a Dios, le hacemos reclamos que no le debemos hacer. Le decimos a la Virgen María: Madre María, a ti te profetizaron que una espada iba a traspasar tu corazón. Y esos dolores que la Madre María vivió, los vivió con entereza, los vivió con paciencia, los vivió dando testimonio de que valía la pena dar la vida por su hijo, ser cristiana y ser también madre de la iglesia. Que todos los que estamos celebrando hoy sepamos que las
los momentos difíciles no son maldiciones, que muchas veces hay problemas en la vida, momentos duros que atravesamos, que se pueden convertir en una bendición para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, tú conoces nuestra realidad de vida, tú conoces nuestro cansancio, nuestro dolor, hemos sido probados, hemos sido acrisolados, aquilatados. Preséntale al Señor, hermano, hermana, hermanito, el dolor que estás atravesando, la prueba que te ha dado duro, la enfermedad que te está moliendo, que te ha llevado, como de pronto a Job, a perder un poco la paciencia. Señor, con humildad yo reconozco que hay cosas que yo no alcanzo a captar ni a entender. Hay realidades del cielo que para mí, soy muy pequeño, todavía no me he podido comprender. Yo quisiera así, que mi vida simplemente fuera dicha, prosperidad, abundancia, gozo a la manera de los hombres. Pero hoy comprendo de que la vida también está marcada por tristezas, por pruebas, por sufrimiento, por tentaciones, también por caídas hacen parte. No quisiera caer, pero soy tan débil que caigo. Señor Jesús, abre en esta mañana las puertas del cielo a través de esta Eucaristía, a través de los méritos de tu palabra y del cuerpo y de la sangre, y empieza a pasar por la vida de tus hijos y de tus hijas. Pasa, Señor. Pasa sanando, Señor. Trae consuelo a sus corazones que han perdido la esperanza. Pasa, Señor, sanando y liberando como rocío, Señor, sobre la vida de cada una de estas personas. Dile al Señor: Señor, yo he sufrido, pero tú traes hoy en esta mañana el consuelo, el bálsamo, el alivio. Gracias, Señor, porque tú restauras hogares, porque tú restauras de cualquier dependencia a las drogas, a las adicciones, porque tú sanas a las personas que están enfermas de la mente a través de manías, neurosis, problemas psiquiátricos, falta de fe, de esperanza. Ven, Señor, y sana a todos los enfermos del COVID. Ven, Señor, y sana sus pulmones. En tu nombre tomamos a los que han sido poseídos de este virus y le decimos: en el nombre de Jesús, fuera. Dile al Señor: Señor, soy sano, Señor, soy libre, lo creo, no lo veo, pero soy libre, mi vida será otra vez fortalecida y recuperada y podré seguir sirviendo a las personas. Señor, sigue pasando por esta comunidad, pasa, Señor, liberándonos de toda opresión del enemigo sobre nuestra vida, que ha llegado a nuestra vida por nuestra rebeldía, desobediencia, práctica esotérica, consulta a divinos, astrólogos, médiums, pitonisas, con todo contacto de la nueva era. Señor, en el nombre de Jesús, todas esas porquerías se van a los pies de Cristo y no van a regresar a mi vida. Señor, soy libre para amarte, soy libre para servirte, soy libre para algún día llegar a estar contigo en el cielo. Realmente, Señor, la libertad espiritual de mi mente, de mi corazón, de mi vida, tiene relación con el gran anhelo y gran deseo que tengo de llegar a la eternidad. Gracias, Señor, porque tú todo lo puedes. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, porque tú nos bendices. Madre María, envuélvenos en tu manto de amor. Todo esto te lo presentamos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estoy, Señor. Dispuesto para ti. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti, tómame.
Señor, tu voluntad. Tómame, úngeme. A Señor, tu voluntad. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado. Servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti, Señor. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, alegres en la conmemoración de la madre de tu Hijo. Y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En la bienaventurada fiesta de la Virgen María, ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, hosanna, hosanna. Los ángeles cantan, hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él aquella tarde antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto
en conmemoración mía. Te adoramos, oh Jesús, te adoramos, oh Señor, te adoramos, oh Jesús, Hijo de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco y de todos los obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Anhelando compartir con Dios en el cielo cuando Él nos llama a estar con Él, soñando con esa patria celestial, queriendo que no solamente nosotros, sino los nuestros también gocen de la salvación, digamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos con cariño el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi roca,
refugio y mi fortaleza eres tú, mi roca, mi refugio y mi fortaleza eres tú, mi roca, mi refugio y mi fortaleza eres tú. Nada me falta. Estás conmigo, Dios. Nada me faltará, nada me faltará. Si tú estás conmigo, Dios. Jesús. Quiero agradecerle a todos los suscriptores del canal, no olviden a todos ustedes suscribirse al canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Ustedes encuentran ahí en la pantalla la forma para poderse conectar y para poder también activar la campanita y así saber todas las actividades que tenemos. Agradecimiento a todos, absolutamente a todos aquellos que a través de donaciones y aportes económicos están ayudando a la evangelización a través de los medios de comunicación de esta iglesia. Hoy, escuchen muy bien esto, hoy a las 3 de la tarde, en el marco de las fiestas patronales de nuestra arquidiócesis, tenemos encuentro para personas solteras. Recuerden que la soltería es también un carisma, es un don. Mientras uno está soltero, Dios está preparando el corazón para ese esposo o esa esposa, o también está preparando el corazón para asumir la soltería como un carisma de consagración a Dios. Hemos preparado a través del ministerio de Together este encuentro que se llama First Date, así que todos los esperamos a través de este canal, 3 de la tarde. Díganle a sus amigos solteros que a veces están un poco aburridos, que me dejó el tren, que me voy a tener que dedicar a vestir santos, que qué me pasa, que yo no soy tan feo, que yo soy una persona pues agraciada, pispa. Entonces, mis amores, hoy, no lo olviden, 3 de la tarde, encuentro de solteros a través de este canal, First Day de Together. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Nunca hubo mujer así que le amara como tú, que entregara todo su amor al amor, eterno amor, viviendo cada día para Él, guardando su palabra. Guardaste tus promesas en tu corazón, escuchabas en el silencio el sonido de su voz, y habitando a la sombra del Creador, el misterio del amor te fecundó. Oh,
rostro de Jesús. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa.